Barbie desbanca live action del Rey León. Oppenheimer supera a Doctor Strange. Megalodon 2 alcanza los 285 millones y Tortugas Ninja continúan sólidos. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al tercer reporte de Taquilla Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Ideas live forever. Luego de un lunes no muy óptimo, Barbie y las demás películas recuperaron estabilidad el martes. El miércoles también registró un buen porcentaje, sin embargo el jueves volvió a tener otra caída considerable con la llegada de Blue Beetle y Strays, que necesitan cines y funciones, y los estrenos pasados tienen que ceder, incluso la cinta más fuerte y prometedora. Aunque igual su número es destacable, pues es el tercer mejor resultado de todos los tiempos durante un cuarto jueves. La muñeca completa su cuarta semana de exhibición con 545 millones, con lo que avanza un puesto más en el ranking doméstico histórico, desbancando al live action del Rey León de la posición 15. Si la división entre mercados es la misma, Barbie va recaudando 1.232 millones antes de entrar a su quinto fin de semana, todavía en el puesto 24 mundial histórico, pero muy cerca de superar a Rápidos y Furiosos 8. Mañana veremos las proyecciones de caída. Lo más seguro es que pierda su primer lugar frente a Blue Beetle. Más de eso en la noche. Similar a Barbie, Oppenheimer tuvo una buena estabilidad durante el martes y miércoles, pero volvió a caer considerablemente durante el jueves. Su total tras cuatro semanas es de 274 millones, superando a Gravedad de 2013 para ser la película número 122 más taquillera a ese nivel. Mundialmente va acumulando 680 millones, saltando al puesto 150 global, imponiéndose a Forrest Gump, Doctor Strange y El Sexto Sentido. Megalodon 2 recuperó cierta estabilidad durante el miércoles, pero los demás días siguió cayendo en 50% o más. Así el tiburoncín roza los 60 millones tras dos semanas de exhibición, más de 30 atrás del ritmo de su predecesora. Si la proporción de mercados quedó intacta, su recaudación mundial es de 285 millones al jueves. Tortugas Ninja Caos Mutante cayó ligeramente más de su segundo jueves al tercero que del primero al segundo. Aún así, el porcentaje es menor a 50%, lo cual sigue siendo sólido. La cinta de Paramount roza los 80 millones al jueves domésticamente y va en 106 a nivel global. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad.